Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, gracias por continuar aquí en nuestro día. ¿Y tú qué harías? Les voy a poner el caso y vayan pensando allá en casa. Ahorita vamos a debatir aquí. Resulta que Elizabeth Diamond y Laura Rufino eran las mejores amigas desde que eran chiquititas. Laura formó una familia con dos hijas y Elizabeth, más dedicada pues a su trabajo, fue madre soltera de cuatro niñas. Sin embargo, Elizabeth se enfermó de cáncer y desafortunadamente murió. Y ahora, Laura y su esposo adoptaron a estas cuatro chiquitas de su mejor amiga de la infancia, de toda la vida, y pues las hicieron parte de su familia tal y como Laura prometió a Elizabeth que lo haría. A través de una asociación, Laura y su esposo pues han recaudado fondos para poder adoptar a estas chavas, para la casa, para que estén las condiciones propicias para que esta familia pueda convivir, muebles, en fin, ¿no? Para tratar a las integrantes nuevas como se lo merecen. Y su mejor amigo, pues su mejor amiga, perdón, estuviera satisfecha y orgullosa. Así es que, ¿cuál es la pregunta? Si su mejor amigo o si su mejor amiga falleciera y tuviera hijos, ¿ustedes los adoptarían? No. Si no tuviera esta otra persona, nadie más en el mundo, yo probablemente sí. No, yo busco la familia primero y luego ya vemos, ¿no? Bueno, pero sabiendo que no tiene a nadie. O sea, tú los... ¿Cómo que orfanatorios? No, no, no. Si fuéramos Estados Unidos, probablemente esa sería la opción. Pero en México esa cultura se da mucho. Inclusive hay personas que a niños desamparados que no conocieron a los padres, hay familias que han adoptado. Sucede mucho en provincia. Yo he visto muchos casos. Es complicado. La verdad es que yo tengo tres hijos y si tuviera que adoptar a cuatro más, incluidos a mi familia, ¿estás de acuerdo? ¿O a uno? O sea, no, porque tampoco separar a los niños. No, o sea, no creo que la idea fue no separar a uno que fuera un hijo nada más. No importa que fuera cuatro, uno, diez. Si fuera uno, posiblemente sí. Ándale. Si fuera cuatro, sí, definitivamente cuatro, no. O sea, de por sí apenas si puedo con tres, porque no nada más, o sea, todo mundo que piensa en hijos y sabemos que tenemos hijos, es mantenerlos, educarlos, estar al pendiente de ellos. O sea, no es como nada más, ay, vénganse, yo los tengo aquí, no son perros, son niños a los cuales hay que educar, o sea, está complicado, ¿no? Yo pienso que depende muchísimo del momento en el que te suceda. ¿Cuál sea la infraestructura que tengas en ese momento en tu vida? Uh-huh. Porque si no les vas a dar una calidad de vida adecuada, no te tienes para qué poner en la Madre Teresa de Calcuta. O sea, esas cosas no se agradecen, se dan por amor y sin esperar nada a cambio. Pero si no las puedes dar adecuadamente, creo que es un error decir que sí. Exacto. Yo la verdad, sí, sí los adoptaría. Es la obligación de nosotros como especie ver por los demás. Yo sí creo que es obligado. Bueno, no. Y para ¿obligado? Para mí sería una cuestión obligada de adoptar. Moralmente, ¿no? La palabra orferinato, yo no sé si ustedes sepan, pero la palabra orferinato, por ejemplo, no viene en la Biblia. Es una palabra que no existe en la Biblia. Bueno, pero tiene un significado, ¿no? Sí, sí, claro. Tiene un significado, pero lo que te quiero decir con eso es que siendo un libro tan antiguo, tan viejo... Sí, o sea, pero no, entiendo el contexto. No, está demasiado fuerte la palabra fuerte, como para manejarla en un... ¿Sabes qué? Si tenemos como la obligación todos de tarde o temprano, y también que tenemos hijos, de educarlos a dar, a compartir, a estar... O sea, tenemos que fomentar esa cultura. Es que se son ¿qué pasa con eso? Exactamente, ¿no? O sea, yo por decir mis hijos, que llegaran cuatro niños más, no, bueno, o dos niños más, o tres niños más a mi casa. ¿Sería Natalia Jolie? No, sí. Y necesitaría alguien que me ayudara con cada niño. No, pero claro, bueno, el punto sería, ¿qué sentirían también mis hijos? O sea, que los están invadiendo, porque al principio estaría increíble, ¡ay, nuevos amiguitos! Pero ya a la hora de que tengas tú que compartir, o sea, en vez de comprarles una paleta, les tengas que comprar pues media, porque en el caso de Laura y de Elizabeth, por eso hicieron una fundación. O sea, y como decías tú, tal vez en otros países no es como... No es tan extraño que sucedan estas adopciones. En México sí tendríamos como que fomentar este tipo de cosas para que hayan estas imágenes, acciones. O sea, es como la novicia, claro, de la familia. Claro. Sí, no, durísimo. No. Yo coincido, la verdad es que todos tienen mucha razón. Y sí hay que ser buenos y tener estos valores morales y además esta alianza con tu mejor amiga y con la gente que amas. Pero... si tú no estás en el momento correcto y tú no puedes darle a estos chavos aquello que no tienes o rompe completamente con tu proyecto de vida, pues primero estás mira, tú. Mira, lo mínimo entonces que yo tendrías que hacer... con otros familiares. Exacto, y supervisar no toda la vida. Ver por ellos, ver por ellos, pero... Ahí, toda la vida, que estés presente. Pero con madurez. Es que la intención se diluye muy rápido, Cris. La intención, o sea, si los llevas con una familia más cercana, está bien. O una institución. O una institución.
funciona. Pero y tú tienes la buena intención, la voluntad de estar presente. Pero es que presente. También aquí, yo creo que, o sea, la Madre Teresa de Calcuta decía que hay que dar hasta que duela. Sí. Pero aquí también hay algo importante. ¿Qué pasa si los chavitos no tienen a nadie? Ninguna posibilidad más que a ti. Sí, por ejemplo. Ah, no, es que si fuera así, o sea, si no hubiera nadie más que yo, por supuesto que me traigo a mi planteo, casa y a pechugo ya ni modo, pues ahí hago lo que puedo. ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Gaby. Sí, Gaby tiene hijos. Sí. ¿Cuántos? Ay, no pongas esos ejemplos. El tema es. Pero no, sí, por lo cercano. Sí, Gaby el se tema muere. Es... No tiene Edgar nadie. Se muere y toda la familia de Edgar y de Gaby no pueden y no hay más que yo con Valentina y con este con el chiquito, pues lo hace. ¿Qué haces con la lana? Ahí está. Porque hay también un tema de dinero. ¿Y si hago con la lana? ¿Qué hago con la lana? No, pues no sé. Los pones a chambear. Los pones a chambear. ¿Ves lo que les digo? ¿Saben qué? Sí suena muy romántico. Le ponemos un poquito más de agua a los frijoles y nos vamos acomodando. Sí, y entonces no, una comida y de rincón a rincón. No es cierto. No. Mira, yo te los niños desayunan, comen y cenan, hay que vacunarlos, hay que mandarlos al colegio. Y eso no tiene nada que ver con la calidad de amor. Es importante la madurez, el momento en el que tú estés. Claro. Es más, no eres capaz económicamente y emocionalmente de darles a esos chavos lo mejor. Busca. O tu pareja. Busca cómo puedes darles colocarlos. Yo puedo decir, sí que se venga Gaby. Sí. Pero aún así, si los llevas al DIF, pon tú, y ahí que se encarguen y todo. No. Pero tú estás todo, ya sé, pero tú estás todo el tiempo supervisando que estén bien, que estén sanos, que no haya ningún problema. Entonces imagínate también tu esposo que tenga que apechugar a mantener cuatro niños. Es una decisión más. De pareja. Ahora, es importante. Sí está complicado. Tú, Minat, tienes tres hijos, pero, por ejemplo, Crisal no tiene hijos y no sabe si maneras. Quiero o no tenerlos. ¿Qué es cierto? Y la cara de Crisal, yo no lo haría. ¿Qué? No, lo que pasa es que además, tener o no hijos es una decisión individual. Y muy importante. No se juega en un volado ni al destino. No todo el mundo tiene la vocación. Si yo no he querido tener hijos o Crisal no ha querido tener hijos, ¿cómo por qué te vas a quedar con los de otro? Exactamente. Bueno. Y no la convierte en una villana, aunque lo sea en la vida real. En algún momento a lo mejor y decida tener mis hijos. Y si no, también no significa que no seas mala mujer. O sea, yo nací, yo sabía que quería tener 80 hijos. Pero tú estás muy feliz. Y soy feliz. Ya llevas 4, te faltan 76. Exacto, pero no significa que tú seas mala. Es que es un 80 más 4, 80. No, Cris, o sea, no es como que de repente te puede cambiar. A veces sí ocurren accidentes que te cambian la vida y tienes que apechugar. Pero en estos tú Pero aquí sí hay a lo mejor una decisión que puedes encontrar otra salida sin desampararlo. Exacto. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Déjame decir. Claro, si sucede hoy, eso es lo que en este momento, ¿qué harían? Yo me rajo. A mí no me cabe, o sea, no cabe un perro en donde yo vivo. Déjenme decir esto. ¿Cómo los voy a mantener? No me alcanza. Déjenme decir esto. Yo digo que uno siempre va a buscar, uno en el compadrazgo busca al amigo que sabes que dicen que a falta de padre, padrino, ¿no? Uno siempre busca a ese mejor amigo. ¿El padrino? Siempre pero busca eso. Eso. Padrino. Sí, pero no, déjame decirte. Déjenme les digo. Y entonces, lo único que yo les quiero decir es, uno escoge a esas personas porque uno cree que son las personas más similares a ti, con tus puntos de vista similares. Porque los quieres mucho. Porque se parecen a ti en cosas, tienen puntos de vista en común. No, Ro, pero esas son las personas que tú, esas son las personas que tú quieres que tus hijos... vean, que tus hijos sigan. Además, lo hablas antes con ellos. Claro, hacen un acuerdo. Si pasara hoy que a mí, mi mejor amigo, me dijera, se tienes que quedar con él. Pero son yo cuatro. Yo me quedo, pero imagínate por que supuesto. Sin pensarlo. Si yo soy la madrina de los hijos, de mi mejor amiga, y le llegara a pasar algo, yo ya asumí el compromiso y yo me quedo a cuidar. Ahí está. Y acepté, ya había conocido nuestros puntos de vista. Seguramente también en su casa usted los estuvo debatiendo un poco y diciendo yo sí, yo no. La decisión, pues, la tenemos cada uno. Es muy subjetiva, pero a fin de cuentos, no sé, cuentas un sí o un no, no los convierte ni en unos ángeles ni en unos villanos. De todas maneras, también la intención por debajo es ayudar a las personas que más lo necesitan. Veamos a los huérfanos. Veamos a los huérfanos. Bueno, con esto cerramos, nos despedimos de verdad, muchísimas gracias. Quédese en la sintonía de Cadena 3. Nosotros nos vemos mañana ya es jueves, le dije, a partir de ahorita ya es de bajadita. Todo el mundo a seguirle echando ganas. Esto no se acaba hasta que se termina. Nos vemos mañana. Gracias. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.